rápidamente en sus pantallas. ¿Qué rescatamos esta semana? Ha sido una semana movida en lo político. En lo económico me quedo con la buena noticia de que estamos incrementando nuestras exportaciones. Manufactura, minería, gas, por supuesto, no salimos de la materia prima. Y, como usted bien sabe, los festejos del 6 de agosto han estado marcados por nuevamente la polarización en el país. Un país aparentemente dividido entre el sí y el no, que han hecho conocer sus sentimientos el 6 de agosto. En el panorama internacional me quedo con tres capítulos en América Latina: el atentado al presidente venezolano Maduro, en Argentina la condena al ex vicepresidente Vudú, y inaugura, parece con cierta mano dura, el nuevo presidente colombiano, que ya ha marcado cierta tensión con el ELN. Colombia también, chocolate para la noticia, polarizada. Parece que es un ingrediente que se va repitiendo. Dejo para el final lo que nos ha marcado en esta semana: el robo durante 16 horas de la medalla presidencial, la joya más preciada en nuestro país, en una historia inaudita, una historia que pocos habrían imaginado. Un joven de 23 años a cargo de la medalla, que no solamente pierde el vuelo, manda el bastón presidencial en la maleta, y en la mochila llevaba la medalla presidencial envuelta en una bolsa plástica. Pierde el vuelo y se va a un prostíbulo, deja la mochila en el coche, sale después de un tiempo, ya no está la mochila. Los ladrones, que seguramente se sorprenden al ver lo que había en la mochila robada, y deciden dejarla en el patio de una iglesia después de hacer una llamada anónima a un medio de comunicación. Yo creo que pocas mentes pudieron haber imaginado algo así. Esto ya no necesita escritores, ya no necesita ficción, necesita detalle, ya está la historia. Así que quien la quiera agarrar, que se lance, y la crónica, el cuento, la novela, el género que usted guste, le va muy bien a esta materia prima narrativa. Hablando de narrativa, quiero decirles que hoy dedicamos el programa a la Feria del Libro, a dos estrellas de la Feria del Libro. Quiero agradecer la generosidad que han tenido de estar acá con nosotros, dos voces potentes en América Latina y voces que se escuchan más allá de América Latina. Por eso nos sentimos honrados en La Razón y Cadena A, en este programa Piedra, Papel y Tinta, de tenerlas acá durante esta hora, que quiero aprovechar. Por eso he hecho un resumen pequeño de nuestra semana. Quiero agradecer la presencia de Carla Gelfenbein. Gracias, chilena, chilenísima, aunque, bueno, mire, en su familia salen huyendo de Europa y luego huyendo de la dictadura chilena y luego vuelve. Entonces usted ya tiene un puente de vida, de ida y vuelta. Ha lanzado varios éxitos, bueno, el premio Alfaguara, hay un antes y un después, como agua para chocolate para Esquivel. Siento que para ustedes este premio Alfaguara, con un título inolvidable, Contigo a la Distancia, ya del título nomás, me animo a decir que tiene muy, muy buen pegue todos sus títulos, ¿no? El amor de mi vida, ¿cómo uno no se va a comprar ese texto? No salen defraudados sus muchísimos lectores, de un lado y del otro de este puente transatlántico que su vida y su escritura han logrado construir. Gracias, Carla. No, muchas gracias a ti por estos minutos. Aquí. O sea, por invitarnos. Y quiero agradecer con mucho cariño también a Laura Esquivel, el embajador de México, Héctor Valesi. Me decía, yo sabía que Esquivel era conocida, pero yo no sabía que tanto y tan querida. Me dijo hace pocas horas de ver seguramente el cariño de muchos bolivianos acá. Así que es un placer, la recibimos con mucho cariño. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, la pregunta obligada, yo les decía antes de empezar el programa que se sientan libres, ustedes me llevarán, pero creo que
lo que puede disparar de inmediato es esto de la escritura femenina. No en la medida, y que no se entienda mal este inicio, no en la medida de si hay una especificidad, como una categoría aparte de la escritura femenina, porque esto, como en los nuevos gobiernos, ¿no?, que hacen un ministerio indígena, como si el país no estuviera lleno de indígenas, y de pronto hacen, o el ministerio de la mujer, somos más de la mitad y nos ponen un viceministerio. No, no en ese sentido, no en el sentido de darnos una cajita, en el sentido de asumir la voz femenina como la mitad de todo, pero sí en su carácter específico, porque voces masculinas, femeninas, hacen a la literatura universal, pero creo que hay una especificidad, pregunto si hay una especificidad de la voz, de la escritura, que finalmente es el pensamiento, es el ser femenino, y cómo lo cruzan con de pronto lo latinoamericano. ¿Hay una superficialidad en esto que estoy diciendo o es una entrada? Sí, yo creo que, bueno, sí hay una cierta manera de narrar o de ver o cuáles son los temas que estás tratando que se podría considerar como femenino, entendiendo lo femenino como todo aquello que tiene que ver con los espacios íntimos, con la intimidad, lo que sucede adentro de nuestro cuerpo, adentro de nuestros hogares. Y la otra, desde los griegos estamos viendo esto, la que tiene que ver con el mundo público, de las ideas y todo esto, pero no tiene nada que ver con el género. Hay maravillosos escritores, hombres, cuya literatura yo considero muy femenina, un ejemplo Puig, y otros que y mujeres cuya literatura es masculina, pero efectivamente tienes razón. Yo creo que ya en este momento en el mundo tendríamos que estar superando todo este tipo de etiquetas que no hacen otra cosa que meter ruido y tratar de separar. Y viceversa, y viceversa, porque con ese mismo razonamiento podemos entender también que existen manos capaces, pensamientos, voces capaces de integrar lo masculino. Carla, después de Contigo en la Distancia, nos prueba, y creo que ha sido un desafío al lector, un romperle el esquema que estaba esperando, ¿no? Un ámbito femenino, particularmente femenino, y de pronto no. Es, por ejemplo, lo cito porque lo acabo de leer, en El Amor de Mi Vida, es una voz masculina, sí, alternada por el diario de Carla a momentos, pero este triángulo... De Clara, sí, ¿verdad? Carla. Sí, sí, pero sí, Clara, Carla, tienes toda la razón. ¿Verdad? Sí. Carla, Teo, Antonio, sí. Y hay un sentir femenino, pero hay también una manera de ver, de contar, de interpretar masculina. Y viceversa también. Me gustaría hacer como un poquito de historia en esto. Yo creo que Laura va a estar muy, muy... No sé si va a estar de acuerdo conmigo. Vamos a ver. Yo me recuerdo cuando yo empecé a escribir. Bueno, cuando empecé a publicar más bien, porque uno empieza a escribir el día que empieza a escribir, ¿no? Y el día que empiezas a escribir estás leyendo, y eso fue a los 9 años. Pero el día que de alguna manera publico y me hago escritora, entre comillas, que fue hace por lo menos 15 años atrás, había un sino muy negativo con respecto a lo que significaba la literatura femenina. Literatura femenina implicaba varias cosas. Uno, literatura comercial. La literatura comercial, dentro de lo que es la literatura, es un subgénero tremendamente vilipendiado, es decir, no constituye el canon de lo que se definiría la literatura, ¿no es cierto? Después, la literatura femenina es también como la novela de las chicas para las chicas. Emotiva, ¿no? Pero emotiva no en el buen sentido, sino que
romanticoide motivoide, ¿no es? Hay algo también peyorativo en ese adjetivo que se le pone a la literatura femenina. Luego, la literatura femenina, en la época en que yo empecé a escribir, era una literatura que estaba... que representaba solamente a las mujeres, que sí, estamos de acuerdo, es el 50% de la población del mundo, pero es un subgrupo, digamos. Es decir, la literatura es considerada, debiera de llamarse literatura, si estuviéramos ahora, siguiéramos ese... Porque ha sido representada en su mayoría por escritores masculinos. Las escritoras mujeres, muchas de ellas tuvieron que cambiarse de nombre, ¿no es cierto?, para poder ser publicada. Las hermanas Bronte. Tenemos muchos ejemplos a lo largo de la historia de mujeres que tuvieron que asumir un nombre masculino para ser consideradas escritoras. Por lo tanto, la entrada de las mujeres en la literatura es tardía. Y nosotros entramos y somos como depositarias de este subgénero que es ser escritora mujer. Entonces yo me acuerdo cuando recién empecé, yo me justificaba y decía, no, yo no escribo literatura femenina. Era porque me estaba defendiendo de todas estas connotaciones negativas que me las ponían como etiqueta, así un cambucho en la cabeza. Yo era escritora para mujeres, de mujeres, sentimentaloide, comercial, etcétera, cosas de las cuales yo no quería pertenecer. Por lo tanto, yo dije, no, yo no soy una escritora femenina. Y de hecho, una de las razones por las cuales escribí La mujer de mi vida, que está escrita a través de la voz de un hombre, es un poco salirme de ese esquema, ¿no? Pero hoy día, después de la pelea que hemos dado, porque yo creo que estos 15 años han sido fundamentales, nosotros hemos tenido la posibilidad de vivir un cambio muy importante como escritoras, ¿no, Laura? O sea, yo creo que las cosas han cambiado muchísimo, muchísimo. O sea, a través de, bueno, hoy día la literatura latinoamericana, a mi modo de ver, está muchísimo mejor representada por las escritoras latinoamericanas que por los escritores latinoamericanos. Hay voces nuevas, maravillosas, argentinas, bolivianas, peruanas, colombianas, mujeres que están... como decimos en Chile, la están rompiendo internacionalmente, mujeres que realmente están jóvenes, chicas jóvenes. Y estas mujeres nos han abierto a nosotras, que somos mayores, un camino. Y hoy día yo me siento súper orgullosa de decir que soy una escritora, mujer, y que además tengo una escritura femenina. O sea, completa. ¿Por qué? Porque sí, como decía Laura, hay una especificidad. Nosotros, femenina... desde un punto de vista, como tú lo has planteado, que no es patrimonio exclusivo de nosotras las mujeres. Exacto. ¿No es cierto? Exacto. Pero que nosotras lo cultivamos. Nosotras abrimos ese camino hacia la escritura más íntima. Sí, hay más bien una naturaleza, de pronto, a partir de lo que están diciendo, una naturaleza de la escritura femenino masculina que puede estar encarnada en una mano masculino femenino. Por supuesto. Así es. Incluso cuando se publica como Go para Chocolate, y bueno, que fue en el 89 y recibe muchísimas críticas de académicos y en ese sentido venían de que era una novela rosa, decían, era una novela rosa. Y me acuerdo mucho un maravilloso ser que tenía la fortuna en ese momento de estar, porque era muy amigo de mi ex esposo, Alejandro Jodorowsky. Él fue de los primeros que leyó la novela y me dijo, ¿pero qué les pasa? Nadie se ha dado cuenta la violencia que hay aquí. ¿Esto cuál novela rosa? Esto no es una novela rosa. Y entonces yo incluso después de eso, tratando de buscar, escribí un ensayo sobre las emociones, porque yo decía, qué curioso que en verdad este desprecio, menosprecio por la emoción. La emoción no está separada de la razón. Son lo mismo. Eso que estamos en literatura. Sí, está los nuevos...